Damos paso a lo que hemos preparado para vosotros. Bienvenidos al taller Don Lunes, en el cual han participado 30 alumnos desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Los profesores que ponen coordinan en este taller son María de Educación Física, Rocío, profesora de música, y Débora, profesora de música, las cuales han preparado este taller junto a los alumnos. Nosotros somos los presentadores de este taller, Luis de Mora y Pablo Torres, donde trataremos de explicar si la inteligencia artificial hoy por hoy supera al ser humano o lo superará en un futuro. Para la realización del taller requerimos de pinturas, cables, papel de plata y manilla. Y en cuanto a la puesta de escena, el look se planteará un look futurista, intentando imitar lo que serían cimos, es decir, mitad humano, mitad lobo. Para empezar con la posición, como lo más importante, debemos saber cuál es la definición o qué significa la cimia. La inteligencia es la facultad para que no se le enredo pueda convivir. Estas actuarían respondiendo a las necesidades de sus habitantes. De hecho, ya existen algunas de otras ciudades que están bastante relacionadas con la IA o modernizadas con el mundo de la inteligencia artificial, como por ejemplo lo son Londres, París, Nueva York, etc. Gracias.
niña también infarto. Es verdad que no se pierde. Mira, ahora tiras tú el dado. Chope, porque yo. Que no, que no, que el dado a ver quién le toca. Seis, cuatro, cinco y seis. Vale. Burpees. Es salto y flexión y salto, flexión y salto. Venga, cinco. Ciudad en la cual se expande verticalmente mediante añadiendo plantas. Lo que podemos ver el día a día es una ciudad que se expande horizontalmente, que es añadiendo pues, propiedades privadas como pueden ser las casas o los pisos. Lo que buscamos con este vertical es reducir la contaminación y hacer los viajes más cortos. Por ejemplo, si yo quiero ir a visitar a Nacho, yo vivo en la planta 17 y Nacho en la 73, pues en vez de coger el coche, contaminar y hacer un viaje largo, coger ascensor y un momento que ingresa Nacho. Pues bueno, nosotros con nuestro proyecto pues os vamos a enseñar primero un vídeo en el cual explica la definición de los edificios verticales y los edificios más altos del mundo. Luego vamos a enseñar nuestro edificio, que sale en las plantas a la derecha, con las cuales puedes realizar ciertas actividades en cada planta. Luego el primer taller son unos edificios los cuales tienes que ordenar de mayor a menor según su altura. Luego el taller 2 es un mapa en el cual tienes que situar los edificios en las ciudades correspondientes. Y en el último taller los compañeros ayudarán a realizar unas actividades completas en mano. Esta es una maqueta de la planta de los lados. Y vamos a ver el beneficio.